presentar nuestro agradecimiento profundo. Reconocemos y valoramos el esfuerzo del actual gobierno de iniciar con la implementación del plan de reparación a la medida de indemnización económica. De reparaciones se va a medir por su efecto reparador en las para Guatemala, pues la propia política de reparación contiene medidas que plantean un cambio de paradigma en relación a la construcción social y participación activa de las comunidades, así como los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta. La implementación de la política puede dar un giro en la historia de marginación y exclusión de las comunidades y romper con el círculo de la pobreza en el que se ha visto atrapada durante casi 40 años. Soy condujo fuerzas contrarias, negativas o positivas, violentas o apacibles. Ahora, en Pacush, es donde las potencias de la paz y la justicia se abrazan estrechamente. De este abrazo resulta resplandeciente la conmoción al recordar los pasos del progreso que colisionaron con los derechos de la gente. Esto permite que el gobierno, por medio del INDE y conjuntamente con otras hidroeléctricas, brinde la tarifa social, la cual beneficia a más de 9 millones de guatemaltecos. El proyecto fue financiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, el Fondo de Inversiones de Venezuela y con presupuesto del INDE y del Gobierno de Guatemala. Pero no todas las cifras son positivas. La construcción de la hidroeléctrica Chixoy también provocó trastornos profundos en el plano humano, socioeconómico, cultural y ecológico. Su construcción implicó la inundación de casi 4.000 manzanas de tierras agrícolas, así como la desaparición de 23 aldeas, 45 sitios arqueológicos, 10 edificios públicos, 471 viviendas. Recursos naturales que fueron afectados. La inundación afectó aproximadamente 50 kilómetros y alcanzó 50.